El gran sueño de esta generación se ha realizado. El vapor le da la vuelta al mundo y llega a México. Especiales de Noticias presenta El ferrocarril en la ruta del arte mexicano. En la segunda mitad del siglo XIX, la incorporación de la tecnología ferroviaria en el país hizo posible un crecimiento económico importante. La comunicación entre vastas regiones y el inicio de actividades industriales que crearían un mercado interno con proyección hacia el exterior. Aquellas comunidades antes aisladas, con el ferrocarril, pudieron crecer al recibir a comerciantes, empresarios, viajeros, campesinos en proceso de proletarización y a otros trabajadores que llegaron para quedarse, esperanzados en el progreso que prometía el nuevo transporte. El ferrocarril fue un factor que provocó transformaciones enormes tanto en la parte económica de la vida del país como en todos los demás aspectos. Por supuesto, abarató el transporte, contribuyó a crear un mercado nacional, ciudades enteras surgieron gracias al ferrocarril, se provocó una transformación en la agricultura porque hubo cultivos que se extendieron y prosperaron, hubo otros que perdieron mercados, se relocalizaron las actividades agrícolas, el comercio exterior se reorientó, el ferrocarril contribuyó a que hubiera movilidad de los trabajadores. Ofreció mejores salarios, en fin, entonces los efectos económicos son enormes. El ferrocarril alcanzó también la imaginación de pintores, fotógrafos, cronistas, viajeros y artistas gráficos quienes en sus creaciones dejaron constancia del impacto cultural que aquellas máquinas introdujeron en la sociedad mexicana decimonónica, que incierta y temerosa se incorporaba a la modernidad acompañada de los estruendos del tren. El ferrocarril pues estuvo presente en los distintos campos artísticos muy pronto. Obviamente esta presencia se dio primero en el país en donde el ferrocarril surgió y donde se desarrolló más rápidamente, Inglaterra. Entonces, pues ya desde 1844, por ejemplo, se conoce el cuadro, el óleo primero en el que el ferrocarril aparece, que es un formidable cuadro de Turner, el paisajista inglés, donde el tren aparece envuelto en la niebla, los rayos de luz, en fin, es un cuadro muy hermoso. Y después, obviamente, se hizo ya muy notable su presencia en cuadros de pintores famosos, los impresionistas, por ejemplo, hay muchos cuadros de ellos, ¿no? Está también, obviamente, en el grabado, está en la pintura, en los vitrales, en fin, sí, ha sido un tema, constante desde los primeros años del ferrocarril en las artes, ¿no? En todas las artes. La pintura académica fue una de las primeras expresiones artísticas que sedujo el ferrocarril.
sin duda por sus dimensiones, espectacularidad y enorme atractivo visual. Cualidades que lo introdujeron de lleno al paisaje mexicano, uno de los temas favoritos de artistas y creadores del siglo XIX. El juego de la seducción entre pintores y ferrocarriles comenzó pronto, en 1859, con el óleo El tren de la Villa de Guadalupe, de Luis Cotto y Maldonado. El óleo es una conjugación bastante afortunada entre elementos de la tradición mexicana paisajista y el transporte ferroviario, que con buena fortuna ingresó a la estética mexicana del siglo XIX. Ahí hay tres elementos básicos, que son el máximo templo de la religiosidad mexicana, que era la Villa de Guadalupe, la sociedad, que aún estaba sorprendida por la llegada de ese invento, que no se habituaba del todo a estruendos y a ruidos de locomotoras, y el paisaje, esa inmensidad de paisaje con sus contrastes de azules y verdes, el entorno ecológico del Valle de México en esa época, todo como testimoniando que la modernidad simbolizada en el ferrocarril había llegado ya a la República Mexicana, se instalaba con buena fortuna. En 1869 el mismo artista pintó La Estación del Mexicano, obra en la que se aprecia la complejidad que trajeron los trenes y su carácter moderno, pragmático. En La Estación del Mexicano, Luis Cotto va mucho más allá de la pintura anterior y él ahí plasma la sorpresa y ya también un poco la cotidianeidad con que los mexicanos asumieron la presencia del ferrocarril. La estación aún se antoja en esa pintura un tanto dilatada, un tanto precaria en su infraestructura, pero ya con un bullicio y con una actividad muy, muy marcada. En 1875, José María Velasco, virtuoso de la perspectiva y los claroscuros, pintó Cumbres de Maltrata, cuadro en el que se consagra la incorporación del ferrocarril al paisaje agreste, imponente. Un momento cumbre en la conjugación del arte y los trenes lo representa Casimiro Castro Blancas, dibujante, pintor y litógrafo de grandes dotes artísticas. En 1877 publicó El Álbum del Ferrocarril Mexicano, volumen consagrado a ilustrar el camino de la capital mexicana al Puerto Jarocho. En 25 litografías, el artista crea y recrea imágenes repletas de detalles, inundadas de color y vitalidad. Casimiro Castro es un gran litógrafo, es un gran pintor, es un gran acuarelista. Tiene, por supuesto, toda la tradición del paisaje mexicano, con grandes pintores como Velasco, ¿no? Entonces, hace este álbum a solicitud de la empresa que está fabricando el ferrocarril, y lo que él va a hacer en esta propuesta de imágenes, que son 25, es un recorrido visual de lo que está aconteciendo con el tendido de vías, con el desarrollo de la tecnología y con este proceso que se está dando en el campo mexicano. Entre las creaciones más notables de Castro se encuentra Valle de México, tomado desde el Cerro del Risco, que es una audaz representación del ferrocarril atravesando enormes espejos de agua, auxiliado por las vías que simbolizan el desafío adoptado por el ingenio humano ante los elementos naturales. Es este un cuadro que invita al placer de la observación en detalle, puesto que el manejo certero de la perspectiva y los volúmenes no impide mirar los diminutos postes del telégrafo, colocados en los extremos de la ruta, y dos siluetas sobre el peñasco del primer plano. Casimiro Castro, en este trabajo litográfico,
involucra a otros artistas. Él hace las propuestas a través de óleo, a través de acuarela, por ejemplo, de dibujos. Tiene cientos de dibujos, tiene una colección extraordinaria de dibujos que van sirviendo para esbozar todo el material que después él va a pintar o va a acuarelear, pero que después va a servir para que se haga este proceso de impresión a través de la piedra litográfica y entonces haga múltiples reproducciones. Este es el momento que está viviendo Casimiro Castro. Otros artistas contemporáneos de las primeras etapas del ferrocarril en México, como José Justo Montiel, Adolfo Tenorio y Carlos Rivera, también fueron influidos por la novedosa tecnología. Sus obras, menos conocidas que las de Cotto, Velasco y Castro, siguieron los mismos patrones ideológicos y muy semejantes motivaciones estéticas que estos últimos, que eran representar a los trenes como símbolos de la modernidad, del progreso y de las pretensiones cosmopolitas modernas de la sociedad mexicana del siglo antepasado. La concepción de modernidad que llegó con el ferrocarril alcanzó con buena velocidad al siglo XX, insertándose en otras expresiones, corrientes y estilos artísticos. Al despuntar la centuria, la rancia Academia Mexicana se dio el paso a las artes gráficas de exaltada raíz popular, representadas en grabados, hojas volantes, periódicos, estampillas, cancioneros, papel moneda y certificados de empresas por acciones. Con este giro, el tren recorrería rutas inéditas, las del gran público alejado de las bienales y salones internacionales, e instalado en las calles, plazas y mercados del país. En este contexto, sobresalen José Guadalupe Posadas y Antonio Venegas Arroyo, grabadores que en cierto modo democratizan el acceso de la sociedad a las representaciones del ferrocarril. Posadas tiene ese gran privilegio de hacernos estas noticias de manera visual, ¿no? Entonces nos presenta los descarrilamientos, los destripados, los animales por un lado, los trenes todos cuchos y todos quemados, incendiados, en fin, por los accidentes que van teniendo, ¿no? Entonces hace todo un recorrido visual a través del dibujo y los edita a través del taller de grabado que tiene en la calle Moneda, o ahora lo que es la calle de Moneda, Antonio Venegas Arroyo, ¿no? Posada y Arroyo ilustran aspectos poco gratos del transporte ferroviario. Los accidentes, descarrilamientos y peripecias operativas de una tecnología que en la transición del siglo XIX al XX se visualizaba como riesgosa y precaria. En sus obras habitadas por la destrucción y la desolación, no exentas de un toque de ironía y humor negro, los pasajeros lucen inermes, desfigurados, muertos entre los restos de la presuntuosa modernidad sobre rieles. Con la Revolución de 1910, los trenes serán interpretados desde la ideología oficial, como elementos casi mitológicos, al otorgárseles propiedades tácticas de alta estrategia militar, al grado de acuñarse la conocida frase de que la Revolución Mexicana se hizo en ferrocarril. Empezó la revolución y ya durante la primera etapa, la etapa maderista, pues el ferrocarril mostró que para el Ejército Federal era pues un instrumento de trabajo en la guerra, ¿no? Entonces el Ejército Federal se movilizaba por ferrocarril, trataba de no apartarse demasiado en las operaciones militares de las vías, ¿no? Y claro, el ferrocarril empezó a sufrir la destrucción porque pues era un elemento importantísimo, un elemento estratégico y llegó a ser también un elemento táctico. Una vez terminado el conflicto e iniciado el proceso de institucionalización del nuevo régimen,
los artistas retornaron a la escena nacional con nuevos temas y propuestas. La más reconocida es el muralismo, que realizó con éxito un recorrido tan didáctico como apoteósico por la historia nacional a la luz del nacionalismo revolucionario. Hacia los años 30, un grupo de jóvenes artistas funda el Taller de Gráfica Popular, que retoma el sentido original de las propuestas de Posada y Arroyo Venegas, y que son, principalmente, acercar el arte a las masas populares. Utilizando técnicas y materiales accesibles, los integrantes del Taller de Gráfica Popular realizaron grabados y xilografías con temas inspirados en la lucha revolucionaria. En muchos de ellos, la visión es crítica y sin concesiones, cruzada por una postura política progresista. En los grabados y vitrales dedicados a los ferrocarriles y en particular en los que crearon Pablo O'Higgins, Fermín Revueltas, Ángel Bracho, Ramón Alba de la Canal y Leopoldo Méndez, resalta una interpretación social de los trenes, situados por lo general en escenarios populares, masificados, como insistiendo en la importancia que ese transporte ha tenido para la historia moderna de México. De esta línea del arte popular se desprende un ramal que aguarda sorpresas creativas y resultados de curiosa factura, como los exvotos que pueblan los muros de parroquias, museos y bazares. Los exvotos tienen una tradición de que data de 1800 y cacho después de la independencia, porque empieza a haber una gran devoción o grandes devociones, tanto marianas como cristológicas, que se están extendiendo a través de todo el amplio territorio. Entonces, estas devociones se ven reforzadas a través de las promesas que tú le haces o las peticiones que tú le haces a la Virgen o al Cristo de tu devoción. Entonces, la manera de cumplir con la Virgen de esta promesa es hacer este pequeño cuadro, que después ya se va a llamar exvoto, justamente porque ya se cumplió el milagro, digamos, que le solicitaste. Y entonces se empieza a poner en las paredes de las capillas, en los grandes espacios que tienen las capillas. Como una especie de homenaje a la era del vapor que se despedía con su carga de nostalgia, el pintor Ramón Cano Manilla realiza en 1930 su autobiografía pictórica, que es una serie de 56 cuadros en formato pequeño a manera de los exvotos, en los que pintó sus recuerdos de un viaje en tren a Veracruz. Cano Manilla hace ahí una especie de autobiografía en esos 56 cuadros acerca de un viaje que durante su juventud hizo hacia Veracruz. Los cuadros son bastante interesantes porque muestran cómo es que el ferrocarril albergaba también los sueños, las aventuras, el afán de viajar, en el caso de los ciudadanos, de los habitantes de este país. Y el pintor lo que hace ahí es mostrar con técnica bastante refinada, donde predominan los juegos de luces y sombras, la contundencia de ese invento, de ese transporte, que ya estaba para principios del siglo XX muy, muy acomodado en la estructura del territorio mexicano. Los óleos de Cano Manilla están llenos de ese precioso ingrediente de la creatividad que es la fantasía, que combinado con un prodigioso manejo de la luz, de las figuras humanas vigorosas y humildes a la vez, y de las máquinas de vapor contundentes, le imprimen a sus obras un sentido reconocible de autenticidad. Hacia mediados del siglo XX ocurre un cambio tecnológico en los ferrocarriles mexicanos, finalizando la época del vapor y arribando las máquinas de diésel. Lamentablemente se eliminaron estas locomotoras y se sustituyeron por diésel en el marco de ese gran
programa de sustitución del vapor por la nueva forma de tracción, que desde luego es más eficiente que el vapor. Una locomotora diésel eléctrica, como convertidora de energía en movimiento, es más eficiente que una locomotora de vapor. Las locomotoras diésel eléctricas tienen también la ventaja de que requieren menos mantenimiento que las de vapor. Como una especie de homenaje a la era del vapor, los artistas del Taller de la Gráfica Popular continuarían acompañando al público en el viaje hacia el pasado de los trenes, en la etapa de la Revolución Mexicana. Mientras tanto, la pintura y las artes plásticas iniciarían el tránsito por nuevas vías de la creación individual y colectiva, ensayando otros estilos, incorporando técnicas, materiales e interpretaciones diferentes de los ferrocarriles. A partir de 1950, los pintores y otros artistas gráficos que fijan su atención en temas ferrocarrileros ya no sitúan sus creaciones en un tiempo, un lugar o una ruta en específico. Lo que ahora les motiva es abordar el convoy de la creatividad y emparejarse con la historia, la tecnología y la cultura ferrocarrilera para gozar de las rutas, del vértigo surrealista o de la inquietante abstracción figurativa que caracterizan a la pintura contemporánea mexicana y a las artes en su conjunto, influenciadas por el instalacionismo, la era virtual y el performance. De esta manera, estaciones, máquinas, talleres, paisajes, casas redondas, personajes ferrocarrileros y escenas de la vida cotidiana continúan apareciendo en las obras de María Izquierdo, Teodulo Rómulo, Rodolfo Morales, Beatriz Cepeda, María Ángeles Chávez, entre otros, como mudos testigos de una época que ya se fue. Y así queda, entre imágenes y nostalgia, entre el barullo de las estaciones, entre los destinos y los tiempos que cambiaron su ruta hacia el principio de la vertiginosa época que se avecinaba y que empezó con la llegada del tren.